La agrupación Barrios del Pie se movilizó al Congreso Nacional para pedir la expulsión de un legislador. Se trata de José Luis Espert, quien había pedido, entre otras cosas, que se redujeran la cantidad de planes sociales y también advirtió sobre el índice de natalidad en la Argentina. No nos sorprende, digo, en el marco sobre ese avance de discurso de odio hacia el sector nuestro, en particular los movimientos sociales, y claramente la respuesta que le damos desde las mujeres de los sectores populares es no puede meterse, ¿no?, con la natalidad de las mujeres pobres. Otro, lo que pedimos es la expulsión, ¿no?, de este personaje político. No puede estar ocupando una silla de la Cámara de Diputados, digo, esa es la casa del pueblo. Entonces, en esos lugares tienen que estar representantes políticos que realmente defiendan al pueblo. Nosotros hablamos de la aporofobia, odian a los pobres, odian a los migrantes, son lamentablemente expresiones de la política misóginas, homofóbicas, también, bueno, en más de una oportunidad se han expresado como antisemitas. Entonces, tenemos una preocupación muy grande, porque la verdad es que a la Argentina le ha costado demasiado construir esta democracia para que hoy haya expresiones que inclusive desde la política hablan mal de la política. Hay que aplaudir a nuestros compañeros y compañeras de los barrios populares y no seguir generando esas tremendas expresiones de odio como escuchamos días pasados por parte de este diputado nacional, que la verdad que dan vergüenza. ¿Y quién lo paga el salario básico universal?